Bueno, te lo prometía, te lo anticipaba antes de la pausa que ahora íbamos a hablar de deportes, por eso ya está con nosotros Meli Duarte para hablar de nuestro fútbol y también del seleccionado argentino. ¿Cómo estás, Meli? ¿Cómo estás, Gustavo? Bien. ¿Por dónde arrancamos? Vamos a arrancar con el fútbol local porque en el día de hoy va a estar volviendo a los entrenamientos Colón. Hay que decir que luego del partido ante Peñarol, el entrenador le dio un par de días de licencia. Unión también está de licencia. Unión va a volver el día de mañana a los entrenamientos. Y pensando en lo que es el próximo torneo, claro, que va a iniciarse ya este fin de semana. Colón va a estar debutando ante Atlético Tucumán, un partido que fue cambiando de horarios, de días. Eso te iba a preguntar, porque en un principio se hablaba a las 14:30. A las 14. Primero iba a ser el día viernes. Después pasó a ser el día sábado, 14 horas, y finalmente un horario 12 horas. O sea, para el que está comiendo, le viene bárbaro. Mediodía del sábado. Mediodía del sábado, para la picada, para... Bueno, Unión va a ser algo similar porque va a ser el día domingo y a las 14. Dos horarios que comienzan a tener también, hay que decirlo, que son horarios de invierno. Porque esto, obviamente, ya en noviembre no se puede hacer, 12 del mediodía. Pero bueno, Colón va a estar debutando ante Atlético Tucumán el día sábado a las 12 horas. Y un partido que va a marcar, sin dudas, el inicio de un nuevo torneo y además una fecha especial para los hinchas sabaleros. Exacto, porque es el aniversario de lo que fue el campeonato de la Copa de la Liga. Exactamente, todavía no están confirmados cómo va a ser el cronograma de festejos, pero bueno, seguramente durante la semana los vamos a estar informando para todo el hincha que quiera ir a presenciar este nuevo aniversario, este primer aniversario de Colón y su primer título en la Copa de la Liga. En cuanto al equipo, Falcioni debe definir, obviamente que comienza hoy a entrenarse, pero bueno, no va a poder contar con Paolo Gols, que se retiró desgarrado ante Peñarol, y podría ya volver al equipo Sánchez Miño. Sánchez Miño y además el Pulga Rodríguez, dos jugadores que, bueno, teniendo en cuenta el recambio que va a tener Colón en el medio campo, bueno, puede ser que sea importante Sánchez Miño y que aproveche esta oportunidad y un poco que estuvo también... pocos partidos con la camiseta rojinegra. Y cambiamos de vereda, nos pasamos a Unión, porque mañana va a estar volviendo los entrenamientos el conjunto tatengue, que también tiene un poquito la cabeza puesta no solo en este torneo local, sino en la Copa Sudamericana, porque el día de viernes se realizó el sorteo y Unión va a estar jugando ante Nacional en la ciudad de Uruguay. Va a volver seguramente el equipo del Diario El Litoral y a mostrarte a lo que va a ser también en la ciudad de Córdoba con Colón Talleres. Pero bueno, hay que esperar a ver cómo se recupera Diego Polenta, que no había viajado a Barranquilla, el defensor tatengue, que es fundamental para el conjunto de Munua. Y también Jonathan Alves, jugador destacado en el partido ante Juniors. Pero bueno, tiene una molestia en el tobillo y habrá que esperar a ver cómo se recuperan estos dos jugadores que son importantísimos en los 11 de Munua. No es mucho el tiempo que tienen los equipos para recuperar jugadores porque las próximas fechas por octavos, ¿qué se están jugando? ¿Fines de junio, principios de julio? Exactamente, la última semana de junio y la primera de julio. Y en el medio el campeonato argentino. Exactamente, y seguramente también Copa Argentina. Los dos equipos deben tener estos compromisos. Y hay que ver, ¿cuándo se define la fecha? Colón tenía un estipulado la semana próxima, pero finalmente el partido con Patronato fue postergado y habrá que ver a ver cuáles son las fechas y también teniendo en cuenta, como decías, que tienen Copa Sudamericana, torneo local y es un calendario ajustado porque también se viene el Mundial, así que el torneo debe terminar en los próximos meses para que ya los equipos le den descanso y pensar ya en el año que viene luego del Mundial. Claro. Y hablamos de Mundial y vamos a hablar de la selección argentina porque el día miércoles se va a estar enfrentando ante Italia en Wembley, en Inglaterra, este partido, la finalísima se llama, es un encuentro que va a determinar quién es el campeón, más o menos podría decirte como global, porque en realidad se va a enfrentar... El campeón de los campeones. El campeón de los campeones, claro, exactamente, porque va a enfrentar a Argentina, campeón de la Copa América, y a Italia, que fue campeón de la Euro... Una Italia que no va a estar en el próximo Mundial. Es una baja sensible para el campeonato que se va a realizar en Qatar. Y Argentina que va a estar realizando hoy el último entrenamiento para ya viajar a Inglaterra y enfrentarse a Italia. El equipo todavía no ha sido confirmado. Puede que en el día de mañana Scaloni lo confirme. Pero saldría con Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, el Cuti, Otamendi, Acuña, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Lo Celso, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. Va a poner todo de Scaloni ya pensando en los próximos compromisos. También hay que decir que el 5 de junio va a estar enfrentando a Estonia, un amistoso que se va a desarrollar en Pamplona.
Bueno, este es el entrenamiento que fue a puertas abiertas en la cancha del Bilbao. Muchísima gente que pudo presenciar, obviamente, la estrella, que es siempre sí. Lionel Messi, y varios jugadores que se destacan en las principales ligas del torneo local. Este partido, 15:45 en Wembley el día miércoles ante Italia. Perfecto, Meli. Gracias.